¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Soy MKG Justice y estamos en el cuarto enfrentamiento de los playoffs, donde vamos a ver jugar a As Gaming versus Only Rage en el mapa de compras. Y ya saben que aquí, como siempre, con nosotros, MK of Tiger. Gente, muy buenas noches, bienvenidos ya a este cuarto enfrentamiento del día de hoy, donde vamos a ver a los chicos de As Gaming enfrentarse, Justice, a los chicos de Only Rage. Por lo pronto, los chicos de As Gaming tienen una desventaja de un jugador y pues ojalá que se les una lo De más hecho. rápido posible, Justice, porque si no, esto podría, se les podría venir la noche a los chicos de As Gaming. Sí, de hecho, mira, yo le voy a As Gaming aunque tengan la desventaja. No es que sean muy buenos, pero tampoco juegan mal. Esa es la cosa. Y yo creo que OR, pues, como que le falta un poquito de nivel, la verdad. Pues bueno, vamos a ver, Justice, a lo mejor así un 4 contra 3 están nivelados, pero pues bueno, vamos a ver porque nos quedaron a deber mucho los OR y pues ojalá que con esto pues les vaya bien con esta ventaja, y pero vamos a escucharlos a los As Gaming. Que no. Vale. Así cae, casi cae, casi cae. Cayó, 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 cayó. Vamos. Cura acá, güey, cura el lado izquierdo. Uno se abre, güey, uno se abre. Tengo una en tarima, güey. Uno al lado izquierdo, güey. Y uno al lado derecho, güey. Ah, güey, güey. Tarima me está dando a mí, tarima me está dando a mí. Ya le estoy dando yo tarima. Buena tarima, buena net, güey. Uy, qué muy buena, muy buena Nate ahí, eh. Carajo, y esas cosas no pasan sí, diario, ¿eh? No, ¿qué te puedo decir? Ni con la ventaja, Justice. Van a hacer tiempo, ¿eh? Bueno, iban a hacer tiempo. Y los As Gaming ya tienen la primer ronda, ¿eh? No, pues ¿qué te puedo decir, Justice? GG, ni con 3 les van a ganar, ¿eh? Es lo que te decía, o sea, viene jugando bien y siento que a OR le falta nivel. Y pues está notando aquí, obviamente, al ser 3 versus 4 y, o sea, les van ganando. Sí, totalmente, totalmente errado esto. Pero pues bueno, son cosas que pasan y ya, mira, ya Explorer ya bajó a uno, pero ya lo mataron también. Y pues vamos a ver Sí, qué es lo que está. sucede ya. Casi, ya Uy, se ahí va, ahí va, ahí paró, va. ¿eh? Sí se paró. No, mira. ¡Uy, qué buena! No, buena. No. Pues As Gaming, por mucho mejor que estos chicos, ¿eh? Aunque tienen ventaja numérica, no les hace falta que se les una el otro, porque así pueden, Justice, ¿eh? De No, hecho, no, o no hay sea, nada, no hay nada que pedo. no hay pedo, ellos pueden, exacto. Entonces, muy bien jugado, Justice, y pues, vamos a Uy, ver, no, uy, ya no, se ya, comió. pues yo creo que ya se fue esto. Vamos a ver a Silver en modo evasión, y si yo fuera Silver, me hacía bolita y lloraba. No, están haciendo tiempo. Están haciendo tiempo. Pero no entiendo para qué hacen el Sí. tiempo. Si de todos modos se los están. Se los están abrochando y feo, ¿eh? Sí, yo creo que igual para asegurar, ¿no? Para no tener ninguna con que, ay, se ponen las manos lo que es OR o cualquier cosa. Mejor que hagan tiempecillo y que aseguren bien un 4-0. Sí, no. Y este chico no entiende lo que está sucediendo, ¿eh? Es falta de. Pues de malicia, porque si yo fuera él, ya fuera a agarrar las granadas y yo mismo me De mataba, ¿eh? Ya está perdida la ronda. O sea, no se da cuenta. O sea, él le ha de pensar, ah, qué brutos son, no me pueden matar. No, papá. Estás haciendo tiempo en No, contra estás de tu haciendo propio equipo, tiempo. chico. Piensa tantito, usa tu pinche cerebro, cabrón. Ya lo bajaron y Sí, lo van a otra vez van dejar a que se hacer pare, lo van a tiempo. dejar que se pare. Sí, Exacto, ya. bueno. Pero de todos modos no les hace falta, ¿eh? Porque los As Gaming están jugando muy bien, ¿eh? Sí, uy, pues y no se les une otra vez otro jugador, No ¿eh? O se les sea, une. aunque Pero no hace podemos. falta, Justice, ¿no? Estos chicos son tan malos Sí. que As Gaming puede jugar con dos y se la saca, Literal. ¿no? Sí, entonces vamos a escuchar a los As Gaming. Vale. Me meto por el tónico. Me meto por el tónico. Caí, déjenme. A No, ver, está tienen meto. uno en.
Ahí en granadas, uno en tarima, está uno en tarima, uno en multier y uno ahí está campeando, Diego. Te lo comes, cabrón. Rap, ahí está otro, Diego, ahí está otro, enfrente, enfrente, enfrente. Ahí voy, Diego, ahí voy, Diego, ahí voy, Diego. Sí. Oh, bueno, muy bien, ya le sacaron una ronda a Justice, ¿eh? Una ronda y pues bueno, ya algo, una es mejor que ninguna, ¿eh? Pero qué bien jugaron estos chavos. Y con la ventaja numérica, pero pues bueno, no es culpa de ellos. Yo si fuera los chicos de OR, les diría, chínganselos de volada, no se esperen mucho, vámonos sí. A choque y que sea lo que tenga que ser. Porque si no es así, no califican los chicos de Only Rage, ¿eh? Mira, y están todos sí, dispersos, ¿eh? Sí, y aquí el problema es que si pushearan y se los comieran rápido, ya no tendrían ni cómo hacerle OR, ¿eh? Y mira, ya va a cruzar a uno lo que es Explorer, pero ya lo bajaron. Esta no es cosa de que cuiden a su compañero. ¡Ya se paró! ¡Uy! ¡Oh, sí se alcanzó a ir! Que aproveche, ¡qué buena! Ya se comieron a los dos y no, o sea... De plano va a ser GG para OR. Qué malos son los chicos de Only Rage. En serio, digo. No, hombre, malísimos estos chicos. Ya van tres rondas. Y ni siquiera con tres jugadores pueden, ¿eh? Increíble. De hecho. Pues bueno, vamos a ver. Te dejo a Beastly. Ok, pues mira, se van a la parte de... Se fueron todos a ganar la parte de tarima, lo que es Jazz. Y ahorita a ver qué pueden hacer con ese... Pero lo que es OR ya ganó lo que son las fragmentación. Así como están jugando, dudo que vayan a aventar bien esas granadas. Mira, ya la regó con una, ya la desperdició. Y ya se encerró, O sea... A lo mejor están haciendo, como decíamos, el tiempo para que se una a su otro compañero. No, o ni lo necesitan. Van a dejar que ellos solitos se avienten para que se los sí, compan. Ni lo necesitan. Ajá, realmente no necesitan ni siquiera hacer el tiempo porque ellos pueden. Ellos pueden sí. Con tres jugadores, Estos chicos están tan mal que aunque fueran dos jugadores, no les ganan, ¿Y sí, por qué? Y yo creo que aunque dejen los puntos muertos. Sí, mira, de hecho, Justice, ¿por qué decimos que son muy malos? Porque en Gears of War, en este Gears of War, la diferencia de un jugador es demasiado. Demasiado, o sea, 4 contra 3 está muy pelado, ¿no? Es una desventaja considerable. Entonces, una Lancer de más es algo muy, muy pesado. ¡Se lleva los dos! No, ¡qué buena! ¿Qué te puedo decir? Hombre. No, Justice, yo si fuera... Yo los corría a todos, Justice, si fuera el líder de este clan. Yo ya me hubiera salido. Yo ya me hubiera salido a la verga, la me voy a Titanas. Me voy a Titanas, güey, a la verga. Bueno, aunque sea ahí, no nos vamos en cero y con ya tres sé. Cabrones. No, pero muy malos estos chicos, la verdad, malísimos. Y pues yo creo que No, mira, ni siquiera se quedan quietecitos a ver qué show. Ya, y le van a hacer bullying, pero mejor decide salirse. Salió, no lo aguantó. No aguantó nada, dile, pues qué sentido. 4-1, Justice, con ventaja de un jugador. No, con desventaja de un jugador, los chicos de AsGaming. Qué bien jugó AsGaming. Ay, pues bueno, gente, vámonos al siguiente enfrentamiento que es Kings versus Flix, a ver qué tal les va a estos chavos. Chicos de YouTube, muchísimas gracias, like y favoritos. Les recordamos que el sábado en punto de las 8 es la gran final, no se la pierdan. Van a ver los 8 mejores equipos llegar a la gran final. Gracias, gente, vámonos, adiós, bye bye. Cuídense, nos vemos.